Hola, hola, hola. Bienvenidos a este nuevo programa de Geek and Chic, que se hace a través de la radio Tu Zona X, radio online, que está creciendo día a día. Y tengo dos hermosas aquí, Alana y Charan, Unipop. Y tengo la Mai. Oli. Hermosas representantes de Noix Dreamer, que las tengo para que hablemos de la vida en todo caso, no para que se preocupen de nada. Vamos a estar conversando de sus gustos personales, de sus recomendaciones, pero también del proyecto que tienen y de cómo va a avanzar de aquí en adelante, cómo han reestructurado este este proyecto, cómo lo van a mejorar, cómo van a cambiar todo y de aquí en adelante comenzar. Sí. Con el pie derecho. Como el ave fénix. Como el ave fénix, exactamente. Después nos voy a subir un poquito esto. Para quienes nos escuchan, esto va a estar, está en vivo a través de Facebook, así que pueden dejar comentarios inmediatamente ahí. También pueden, si es que no lo están escuchando y son las personas que escuchan en el futuro y lo están escuchando a través de YouTube, no está de más que le den un like a esto, le pongan un dedito hacia arriba y dejen un comentario. Y en Spotify, quienes van escuchando en la micro, en el metro, en el auto o donde sea que quieran estar, en el baño, qué sé yo. En el futuro cercano. En el futuro. también pueden suscribirse a este podcast y escucharlo todas las veces que quieran y compártelo con la gente porque es muy entretenido esto. Ya, quiero que se presenten primero ustedes como personas y después que me cuenten un poquito de como humanas independientes. Mai, ¿qué es lo que haces tú por la vida? ¿Quién eres? Cuéntalo, dale tu arroba a la gente para que te sigan. Resumen humano, pues queremos conocer a la Mai. Ya, después yo soy profesora. Después a la profesional. Yo soy profesora de educación física, súper paralelo a esto, pero hace 12 años aproximadamente me dedico a todo lo que es los eventos y la cultura asiática, específicamente lo que es el J-pop, que todo lo que es el mundo japonés, que es un poco más antiguo y bastante más antiguo de lo que llegó el K-pop acá a Chile. Okay. Entonces, todos los lolosaurios, podríamos decir que comenzamos escuchando empezamos a escuchar el pop japonés. El pop japonés, y de ahí como que Igual muchas personas ya lo tienen integrado, a quienes les gusta el anime, las canciones de inicio de la de esta. Entonces, pues todos cayeron en esa trampa. Claro, cayeron. Todos partimos por algún anime, claramente. Entonces, esa Sailor Moon, que soy la culpable. La culpable. puedo dar ese indicio de que me he quedado en ese mundo de los losaurios. Ya. Varios, y de las nuevas generaciones que les gusta mucho lo que es la música asiática japonesa. Ok. Así que, y también por el tema de los eventos, me fui, y llegó el K-pop, y hay que actualizarse, y hay que adaptarse. ¿Y te gustó? Y me gustó, sí. Pero me quedo con el pop japonés. Es mi corazón. Ya, muy bien. Mi kokoro es para tu bebé. Allá. Es mi bebé. O sea, es un kokoro, o sea, de partida, ya. Está en Japón en la cuestión. Sí. Pero lo admiro demasiado la industria coreana, en verdad. Sí. Han hecho un muy buen trabajo. Sí, es cuático, o sea, hay un boom increíble. Sí. ¿Y usted, mi querida Anaí? Yo soy Anaí, alias Onipop. Soy periodista, me estoy especializando. Bueno, ya llevo harto tiempo, 4 años, dentro de la rama periodística del K-pop. ¿Ya? Mis redes sociales son netamente informativas sobre todo lo que tiene que ver con K-pop, K-dramas, la industria del K-pop en general, todo lo que encierra la K. Ya. Todo lo coreano, todo lo de Corea todo del lo Sur. Coreano. Del sur, obviamente, porque en el norte no tenemos mucha. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe en algún minuto? Ojalá haya paz. Paz y seguridad para todos. Llevo desde el año pasado, sí, estoy full con temas de producción de conciertos K-pop, viendo el área más de prensa, comunicaciones, la relación directa con los artistas, así que eso me ha nutrido mucho. Creo que de esta forma he podido ver el K-pop de otra forma, no tanto como fan, sino como una industria, como decía la Mai, que es súper grande, importante y que mueve muchas masas. Sí. Así que eso, gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Oye, ya. Y ustedes dos son representantes de un proyecto que se llama Noix Dreamer. Exacto. ¿Qué es Noix Dreamer? ¿Cuándo nació? Qué complejo. Sí, cuéntanos qué es eso para que la gente comprenda
¿De qué estamos hablando? Ya, yeah. No Extremers comenzó el año pasado específicamente, en un brainstorming de la empresa, debido a que se acercaba un gran mega evento que fue la SMTown. Yeah. Ese era el punto inicial de lo que la razón por qué se creó No Extremers. Yo voy a actualizar, voy a hacer las traducciones para quienes no cachan nada de K-pop. El SM Town es una, para quienes no lo recuerdan, porque creo que igual lo pasaron por las noticias, en el Estadio Nacional se hicieron dos días de un gran festival de muchos, donde desfilaron muchos artistas coreanos del sur que vinieron a hacer un super mega evento y fue bacán, fueron dos días y vinieron Grupo súper reconocido. Fue el 18 y 19 de enero. Fueron el año pasado, fue este año. Fue este año. Así que para mí el año termina cuando se cambian las temporadas. Para mí los veranos son del año anterior. A mí termina en septiembre. Claro, más o menos. Claro. Sí. Y hubo entre 8 y 9 artistas, porque al último se fueron sumando dos, creo. Sí. Caos. Amber, que ya no es de FX, y también DJ Hyoyo. Así que fue un gran evento, hubo más de 30.000 personas en cada día, fue un boom, una sensación en los medios, por lo menos yo, que... Vean su emoción. Que, no, ya lo dice así como lo cuenta, como... Es un guagua. Es el momento más increíble. Fue su debut, así ya... Ya en a lo grande. Sí, a lo grande. Lloramos. Fue increíble cómo los medios se interesaron en el K-pop durante dos días. Sí. Y no solamente dos días, porque hubo una previa que se iba a hacer una conferencia de prensa que tristemente no se pudo hacer. Porque iba a estar en el Mall Plaza de Claro, por tema logístico y de seguridad. Estuvieron 3-4 días así seguidos hablando de la SM Town en medios masivos. Entonces eso fue un gran avance para todos los que nos gusta el K-pop y la cultura asiática en general. Sí. Y entonces, No Extremer nació a partir de mega evento. La idea era que principalmente la gente adquiriera una membresía, una tarjeta virtual que se llama Etiquette, o una tarjeta física, ¿ya?, para obtener beneficios dentro del mismo concierto y en los conciertos que estaban agendados para el resto del año. ¿Ya? De los diferentes proyectos. Okay. Y dentro de ese popurrí de cosas, que era principalmente la punta de esta pirámide, a los conciertos. Después seguían como beneficios, claro, o actividades extra, y después seguían como descuentos en tiendas, promociones, acceso exclusivo, etcétera. Sí. Ese era como el gran menjuje, como un club La Tercera, se podría decir, pero que incluía conciertos. Ok, una membresía que se paga anual, en la cual tú vas a obtener beneficios, quizás, no sé, te avisan antes, como el día de hoy, por ejemplo, en el Lollapalooza, quienes están en el newsletter, supieron como 2 horas antes en el newsletter el lineup. Claro. O también quienes están del Banco de Chile tienen 10% de descuento. Ajá. O 15% en el Starbucks, en el los días lunes. Claro. ¿Cachai? Sí. Como que ya está bien. Pero esto es exclusivo dentro de restaurantes coreanos, todo lo que tenga que ver con Corea. Sí. Eso es lo que nosotros queremos dar. Que fue el principio. O sea, ustedes están haciendo como una recolección de todo lo que son tiendas, bares, restaurantes. Claro. Que sean cafeterías. Maquillaje. Ya, tiendas de maquillaje, de todo que tenga relación con Corea. Y ahí están haciendo, pero solo con Corea, o también van a unir Japón. Eso. Asia, cuénteme. Ya, bueno, ese fue el comienzo. Exijo de... música de fondo de anime en este minuto. Por favor, necesito hacer mi colección personal. Sí, tírala. Momohiro Clover, por favor. Momohiro Clover. Bueno, comenzó con eso. El tema es que, como son conciertos, fue un concierto tan grande. Acá hay como responsabilidades compartidas, porque fue con muy poca anticipación. Yeah. Nosotros asumimos que fue un proyecto, un mega proyecto con muy poco tiempo. Fue todo muy pegado. Sí, entonces avisó, ¿cuánto? ¿Un mes antes? Fue casi para Navidad. Es muy extraño. Yo igual les quiero preguntar después, ¿por qué los conciertos de K-pop son como avisados un mes? O no sé, ¿what? Explíquenme eso. O sea, ¿ustedes cachan que vino que vino en verdad Metallica en un año antes? Claro, exacto. Es como, ¿what? Generalmente los artistas europeos, norteamericanos,
Y los japoneses generalmente, algunos japoneses anuncian como 8 meses antes. Hasta hay contratos de un año antes. Exacto, como que te anuncian con tanta anticipación que tú vas y como que juntas tu plata, la super preventa. Sí, aquí es solamente rumores. Claro, aquí nadie sabe hasta que se legaliza la cuestión. Exacto. Y uno como que, ¿what? O sea, chiquillas que les gusta el K-pop, riñones, en este minuto eso. Ustedes saben que no se trata de que les anuncien o que no van a tener plata. La idea es que no las pille por sorpresa. Empiecen a juntar plata ahora si sí que quieren ver un artista, porque cuando vengan van a anunciar un mes antes y va a ser una venta fulminante y olvídenlo. O sea, yo quiero ver cuando venga BTS. ¿Cómo va a ser el caos? ¿Vendrá BTS realmente? No lo sé, espero que sí. Bueno, yo quería que venga Blackpink, porque esas son las que me gustan, bueno, a mí. Y no apareció en el line-up de Lollapalooza. Claro. No, esta no era nuestra sorpresa. Somos muy chilenos para... Muy chilenos. Bueno, el tema es que pasó todo esto con mucho tiempo y nosotros asumimos que, bueno, ahora que nosotros estamos encargadas del proyecto Dreamers, no se realizó el 100% de lo que en verdad se quería realizar. Ya. Pero por tiempo, por un montón de cosas. Por tiempo, y aparte fue un mega evento tan grande que post evento, no es que al otro día se cierra el Estadio Nacional y es como, ¡ay, vámonos a nuestras casas, somos libres! No. Hay todo un trabajo de post evento, de cerrar el ciclo, que duró aproximadamente de 2 a 3 meses. Wow, ya. Sí, sí. Y de 2 a 3 meses fue trabajar de 8 a 8 todos los días para tratar de cerrar ese ciclo. Ese ciclo. Okay. El ciclo sin fin. Porque lo encontrábamos eterno. Sí. Fue mucho me trabajo. Me imagino. Ya, bueno, trabajo. Pero Dreamers entonces como que nació bajo esa consigna. Ya. Sí. El tema que por debido a esto de que hubo un stand-by de la empresa en sí por varias dificultades, Dreamer se dejó como de lado. Porque simplemente no había tiempo, no había personas que gestionaran este proyecto. Sí, okay. Y nosotras, junto a Anaís, que es la encargada de prensa, nosotras trabajamos en otra... bueno, ella siempre ha trabajado en prensa, pero nunca como con el proyecto Dreamers... Dreamers. Okay. Y yo estaba en otra área. Okay. Entonces pasó el tiempo y nosotros dijimos como, esto tiene mucho potencial, no podemos dejarlo, ¿qué hacemos? No, y aparte que me imagino que igual hay gente inscrita ya. Y hay gente inscrita que está, tiene, tenemos que darle servicio a esto todo el año. Claro. Entonces fue como, Anaís, tenemos que hacerlo. Onda, hay dos opciones. O pescamos nuestras cosas y chao, bye. Adiós, o démosle. Ya. Y hicimos un démole. Juntaron fuerza, ánimo, sí. Respiraron, o sea, como lo malo no puede quedarse acá, sí, no. Esto es bueno, sí, hay que esto es bueno, continuar. Esto es un proyecto, hay gente que confió y que confía aún, démole, en verdad démole, y qué tan malo puede pasar. Ya. Como eso es. Y se reestructuró, ahora nosotros estamos a cargo del proyecto y... ¿Cuándo tomaron el cargo del proyecto? Así como por ustedes dos, Julio, como Anaí y... Julio. A ver, esto se dio particularmente porque el último concierto que hizo Noex fue W24, yes, que vino en septiembre, a mediados de septiembre. Sí. Entonces dijimos, vamos a reactivar esto. Justo sí, para la semana del 18. Justo que disfrutamos mucho ese 18. Trabajar. Pero con ellos son un amor, así que se lo merecen todo. Sí. Ellos son los que tienen uno chileno. Sí, sí. El Juan. Juanito. Juanito, ya. Yeah. Bueno, entonces reactivamos esto pensando en el concierto W24. Esto fue en julio. Sí. Porque como estaba diciendo la Mai, igual se necesitan muchos meses para gestionar un concierto, en la pre y en la post. Entonces nosotros dijimos, ya, vamos a incluir sí o sí Noex Dreamers. Y fue así como empezamos a gestionar nuevamente, a contactar nuevamente a las tiendas, sí, a empezar a subir contenido nuevamente a las redes sociales de Noex Dreamers. Y ahí fue donde reactivamos con todo, ahí estábamos viendo a los chiquillos. De hecho, nosotros dijimos, le vamos a dar una gran sorpresa a todos los Dreamers, sí, por como una recompensa por habernos esperado, por la ausencia. Por la paciencia, por la paciencia. Todo. Mucha paciencia. Exacto. Que no tenía ni idea que estaba pasando igual, probando. Claro. Sí, sí. Dijimos, ya, ¿cuál va a ser nuestra como gran forma de darles todo esto? Vamos a hacer eventos exclusivos con W24 sorpresa en nuestras tiendas que están asociadas a Dreamers. Exacto. Fue ahí donde nosotras contactamos a
Home Plus, a Mopsy uh-huh. y a Chicken Story. Sí. Que hoy que se llama Hans. Hans. Mr. Hans. Mr. Hans. Mr. Hans. Pollitos. Pollitos. Pollos fritos. Fritos que está en En Patronato y ahora abren en Providencia. ¿Y en Providencia? ¿Ya abrieron en Providencia o no? Al parecer no todavía. Pero alguien hizo un spoiler, creo que encontró el local y dijeron, oh, he sido descubierto. Bueno, pero los chicos de WNT4 ya conocen. Bueno, ya lo conocen. Ellos ya lo conocen en exclusiva. Pucha, yo no como. Oh, pero igual, pero cuando voy siempre me pido esa ensalada, esa pido como una porción de cebollín, que es la que sí, y papas fritas y la limonada, y la limonada son ricas de colores, bonitas. Vaya, Patronato, a los que les gusta el pollo frito, y si tú no comes carne, no importa. Acompaña a tus compañeros y come papas fritas y... Sí. Papas fritas. Entonces, hicimos estas actividades. Primero, los chicos, agradecerles también infinitamente por porque su buena disposición. Porque estuvieron dispuestos a todas las locuras que lo hicimos hacer por una semana, pobre ser. Y como estos eventos eran exclusivos, nosotros dijimos, vamos a abrir una cierta cantidad para los fans que son realmente fans de WNT4. Sí. Y fue así como hicimos estos dos días de promoción con estos chicos, donde incluimos solamente a gente de no streamers. Obviamente los locales también hicieron tenían su cuota. Tenían que hacer una promoción, pero el no streamer tenía como siempre una doble chance. Claro. O cupos limitados. Ah, ya, pero son cupos exclusivos para los streamers. Exacto. Que es como ya. Sí, bacán. Y cabe destacar que en el contrato que la gente firmó de No Extremers, jamás en la vida salía que iban a tener un evento exclusivo con un artista. Solamente entradas anticipadas, uh-huh. merchandising limitados, etcétera. Pero este evento dijimos, no, nosotros nos vamos con todo, con WNT4. Ya, y fue un éxito. Y fue un éxito. Sí. De hecho, participaron muchas personas en los distintos concursos que hicieron No Extremers y además en conjunto con estos locales. Y fue en el Mopsy, fue un acústico. Sí, bellísimo. Bellísimo, porque aparte las instalaciones del Mopsy son hermosas. Sí. En el Home Plus fue un fan meeting y fan sign, que es donde las personas hacen filita, esperan su turno, fotos, se sacan fotos, un autógrafo. Y le hicieron firmar el póster y aparte sellaron un regalo. Y un regalito. De parte de Home Plus. Sí. ¡Ay, qué bacán! Y en el Mr. Han, yo hice se la. Se comieron todo, ¿verdad? Se comieron todo. Pero aparte de comer, ahí se le hicieron las entrevistas con los medios. Entonces, esa fue. Que fue el. No. CNN. CNN y el Mercurio. Sí. Ah, súper. Sí. Y super después bien. Fuimos a el Parque de los Dominicos. ¿Sí? Y conocieron el famoso Museo de Cera. Y se sacaron una selfie con Lucho Jara. Esto tiene una historia. ¿Por qué Lucho Jara, Dios santo? ¡Qué vergüenza! Explíqueme este. Juanito, ¿qué onda? ¿Qué onda? El año pasado. Y lo buscaron. Sí. Buscaron a Lucho Jara. Es como. Ya, pero ¿por qué? Cuénteme esa anécdota. Necesito saber por qué estos chiquillos tan bonitos, tan bailarines, fueron a sacarse una foto con Lucho Jara. Eso sí no es. Si no es ironía, cuéntame qué es. ¿Qué es? Es que el año pasado ellos estuvieron invitados como el primer artista K-pop en la Teletón. ¿Ya? Ya. Y luego de ese furor que fue la Teletón, fueron invitados a varios programas de televisión y uno de ellos fue ir al matinal del Mega. Sí. ¿Ya? ¿Donde Luchito? Días? No. No me acuerdo, pero estaba Luchito Jara animando. Y hay un meme que todavía las fans recuerdan, que están cantando, se presentan y viene Lucho Jara y mucho dice... Mucho gusto. Y le dice, ¿do you speak English? Y le dice... Y queda así como, no, soy chileno, hablo español. Y el Lucho Jara queda así como, cara de meme por siempre. Entonces, eso a ellos les generó mucha, mucha risa. Y claro, cuando fueron al museo, buscaron a Lucho Jara. Y después en el concierto, dijeron, fuimos al museo y también estuvimos con el Lucho Jara. Quedaron como marcados. Sí. Marcados con el tema de Lucho Jara. Esta cuestión muy random igual. Sí, fue muy random. Sí. Bueno, lograron, como era semana de septiembre, lograron comer churros, empanadas. Ay, y todo esto lo dejamos registrado en las redes de Dreamers. Entonces, toda la actividad que hicimos con WNT4 en verdad era cosas que le íbamos dando a las Dreamers solamente. Sí. Okay. Más que a las redes de Noise Entertainment. ¿Y cuáles son los proyectos de aquí en adelante? Ahora sí. Ah, ¿qué se viene?
lo digo yo. Adelante. Pero ¿qué? ¡Ah! ¿Tengo exclusiva o no tengo exclusiva? Cuénteme, por favor, que no sabe. ¿Qué? Están diciendo, hablándose, preguntándose qué pueden decir y qué no. Sí. Que, bueno, muchas niñas sabemos que nos consultaban que pucha, que el próximo año, que por estos 4 meses de pausa que hubo, también le debemos muchas cosas a las chicas de regiones. Sí. Tenemos cajas de las tarjetas físicas que no me has podido entregar a regiones. Claro. ¿Por qué? Porque es un costo que nosotras ahora como proyecto, vamos a ser sinceras, no podemos costearlo. No podemos costearlo, claro. A enviar tarjeta por tarjeta a regiones. Como envíenmelo a mi casa, o estamos tratando de ver algún evento o tener tiendas que puedan, que sean de regiones, uh-huh. y enviarles como, ya, ustedes son de la quinta región, envíale las tarjetas. Okay. Pero aún así es algo súper minucioso porque se nos va una tarjeta de Santiago para allá, o no, mi tarjeta no está, está acá en Santiago. Entonces, estamos viendo cómo poder gestionar, es una parte logística súper delicada. Yeah. Que es muy complejo. Y sabemos que muchos, por lo menos quiero tener la tarjeta, que en verdad nos piden la tarjeta. Pero el e-ticket, que es como el comprobante, es válido para en verdad todas las compras. Claro. Es totalmente válido. Solamente que nosotros tenemos el plástico. Ok. Bueno, igual ya te, o sea, yo sé que es la nostalgia, sí, gente que le gusta la tarjetita, pero hasta lo comprendemos. Mencionaban antes que esta comparativa con la tercera, obviamente, la tercera ya tarjeta digital. Pero la tarjeta de la tercera ya es digital, ya digital, hace años que dejó de ser plástico. Exacto. O sea, amigas, por favor, actualicen. Por favor, reciclaje. Reciclen. Cuéntanos. Sabemos que podemos entregar. ¿Qué nos dice este chiquillo aquí? ¿Hay comentarios? Leamos los comentarios. ¿Qué están hablando? Digo, Hugo Díaz dice: Mayan ahí son secas. ¿Cuáles conciertos aún estamos esperando? Yo quiero saber eso. ¿Cuáles conciertos se vienen? Exacto, el meme. Ya, pero una cosa es especulación, porque uno quiere que vengan todos. Ya dijimos, así como vendrá BTS, no sabemos porque los locos están recién bien, van, vuelven, se juntan, no sabemos si se van a ir al servicio militar, no cacho qué onda, y si se van, son 2 años, 3 años, no sé cuántos años son, en verdad. Son 2. Son 2 años, entonces no cachamos. Pobre. Ay, perdón, me pegué. Estoy lesionada, entonces me acabo de autolesionar. Entonces igual es complejo, pero hubo un momento en que se lanzó la posibilidad de que venga Blackpink para diciembre. Sí. Obviamente era una especulación, se dice que no vinieron, pero igual es lindo, o sea, no sé soñar, si es lindo, pero es lindo soñar, pero igual a veces hay conversaciones por detrás que podrían anunciar que vienen sin decirles que efectivamente vengan, porque es más allá de solamente decir. Ejemplo concreto, Seventeen. Seventeen, ya. Lo habían dicho y anunciaron su tour, van a ir a México y no van a venir a Latinoamérica. Pero ya. Está en, no sé si sale en el afiche como cuando ponen yo creo que este año more and more, que estoy cuando dejan ese como ventana, como puerta, esta puertita del que entra el perro, esa esperanza que bajen un poquito ya. Mira, yo sinceramente creo que este año estuvimos al debe con el K-pop. Sí. Hemos hablado esto en reuniones, sí, y esperamos que el 2020 sea nuevamente el año del K-pop, no porque estemos nosotras ligadas trabajando con Noix, pero siento de que sí se nota la ausencia de Noix. El año pasado tuvimos más de 9 conciertos con Noix, de bandas gigantes. Sí. Y este año se vio la ausencia de esta productora. Yo espero sinceramente que el próximo año sí sea el año nuevamente del K-pop. Y si te digo así, posibilidades serían solo especulaciones, porque ese es un punto súper importante. Son especulaciones y se anuncian, al final se confirman con un mes, entonces como que... Lo que sí, la gente tiene que... Y yo, uno obviamente no sabe como fan, pero cuando uno trabaja dentro de una producción se da cuenta cómo realmente funciona todo. Lo que decías tú, ¿por qué se anuncia con tan poco tiempo de anticipación? Y es porque trabajar con la gente coreana, ellos son muy estrictos, son muy cuadrados, cosa que no está ni bien ni mal, nosotros no juzgamos eso. No. Lo que sí, si ellos
te dicen, ya, ok, vamos a darle, pero justo en ese recinto ocurrió que no está la capacidad que ellos quieren, se cancela el evento, se baja el evento, sí, son muchos temas, y yo creo que pasa con todos algo, los conciertos. Algo detalle, ejemplo, hay conciertos que la empresa pide que tenga una cantidad mínima de asistentes, independiente que la empresa, la productora acá en el país, gane dinero o no, ya. Llénamelo. Me da lo mismo si... Y te exigen un Movistar Arena lleno. Lleno. Entonces, hay muchas veces que los grupos de K-pop, no estoy hablando de los que han venido, pero hay muchas veces cuando se ofrece un grupo y te dicen, no sabes qué, queremos llenar el Movistar Arena, por ejemplo, tú sabes que no vas a llenar un Movistar Arena con ese grupo, y lamentablemente para los fans se tiene que bajar el evento. Ha pasado, este año iban a venir muchos grupos, iban a venir muchos grupos, sobre todo de... SM Entertainment, pero se bajaron por lo mismo, porque no se cumplió con las expectativas que ellos tenían, porque muchas veces hay que enviar un informe y ese informe te hacen así y muchas así. Veces qué pasa de que los coreanos están, sí, han venido varios grupos, pero todavía tienen en su cabeza Japón, Asia en general, que es muy distinto. Europa. Los recintos, el fan, la capacidad adquisitiva es muy distinta, entonces muchas veces cuesta bajarlos. Entonces yo creo que de a poquito ellos han ido entendiendo cómo es el fan latino, y yo creo que el próximo año sí va a ser el año del K-pop. Oye, ¿cómo es el fan? Siento que pasamos por la era oscura. Este fue el año de la era oscura. Yo le pongo nombre a las cosas. La época dorada, la platinum. Esta fue como the dark. Yeah. Dark side. Sí. Oye, ¿sí? Oye, les quería hacer una consulta a las chicas, si se puede, Clarota, sin el problema. No, es respecto a cómo ustedes manejan el tema de las redes sociales, porque me imagino que la gente, como bien señalaba Angélica, le encuentro todas las razones, como súper exquisita, como que quiere todo rápido, como que quiere todo ahora, y también hay youtubers, porque estaba buscando un video de ustedes acá, y me pareció un chico youtuber que hizo un video en contra de ustedes, que les, no sé si sabían al respecto. ¿Contra Dreamers? Sí. Ah, generalmente no me he visto. Mira, probablemente debe ser lo mismo que pasó, como no se pudieron cumplir algunas cosas. Sí, requisitos del tema de... Sí, yo en este tema ser. Que estoy, yo veo... Yo soy de las ignorantes, tía. Yo en verdad no cacho tanto qué es lo que pasó. Yo quería saber qué había pasado, pero decidimos enfocarnos en lo bueno, en empezar de aquí en adelante. Si tienen alguna duda, consulta, les pueden escribir directamente a ella. Yo aquí quiero cosas lindas. Hubo un momento darks, hubo un momento terrible, oscuridarks. Oscuridarks, y como lo que te comentábamos al principio, asumimos que hubo un stand-by y de casi el proyecto era como no era prioridad en algún momento, porque había que salvar otras cosas. ¿Por qué les pregunto? Porque yo encuentro sumamente loable lo que ustedes hacen. Tratan de implementar y hacer crecer un movimiento que si bien ha ido creciendo paulatinamente, es muy complicado traer bandas del estilo que ustedes traen. Y como dice la Angélica, claro, denle para adelante, sigan con todo y háganlo crecer. Es difícil igual. Hay que buscar el lado positivo. Sí. O sea, cuando de las caídas se levanta el ave fénix, como mencionábamos, y la idea es que de los errores no se repitan más. Claro. Porque igual la gente es súper... Por un lado, a mí me gusta que sean bien estrictos y que sean exigentes con las cosas que realmente te prometieron. Exacto. O sea, si alguien te pide, si a ti te ofrecen algo, tú vas a exigir que te lo entreguen. Entonces está súper bien que las personas exijan lo que corresponden. Y por otro lado, hay que también, no sé si perdonar, no sé si cambiar, no sé, pero en el fondo es como llegar a un acuerdo, a una estabilidad y también un entendimiento, que son personas las que trabajaron detrás y que probablemente van a estar... Pueden existir errores, pero se pueden enmendar en algún momento. En ese tema, yo soy súper como tajante en que todas las críticas son súper bien recibidas, pero llegó un momento en que se atacó a la persona... Sí. Y no solo a toda a la persona que sabemos que fue el representante de Noix, sino que a todos los trabajadores. Y siento que ahí entramos en un tema súper delicado, que es menoscabar a las personas, inventar cosas falsas. Yo entiendo que tú puedes estar enojado porque quizás no se te cumplió un requisito,
pero ahí a vulnerar a esa persona y exponerla, la intimidad, la familia, exponer a la persona. Y aquí yo voy a pegar un salto, pero completamente a olímpico en la conversación. Pues se nos unió la Jesús. Hola. Hola. A pegar un salto grande con lo mismo que tú estabas mencionando. O sea, el fan es como básicamente el que tiene el poder. Porque es el que va a estar moviendo las redes sociales como loco para tratar de cambiar las cosas. Pero por otro lado, también existe ese fan o esa persona que es súper crítica, que va a ir y va quizás a exagerar algún tipo de situaciones para reclamar o... llamar la atención. Para llamar la atención. O quizás también, no sé, hay gente que sí habla con toda la autoridad. Pero dentro de este mundo de comentarios, existen comentarios que ya van a otro punto, que es, como tú dices, menoscabar a una persona, meterse con la familia. Y si estamos hablando de esto, que es el mundo del K-pop, hoy día mismo salió una noticia súper terrible, triste, que de una chica que se suicidó, y también en base a lo mismo, me imagino que era por un cuadro de depresión, pero también por las críticas increíbles que ella recibía, o sea, un bullying mediático atroz. Ella perdió la pelea contra el ciberbullying, y es una pelea que ella tenía perdida desde que empezó su carrera, porque desde que inició en FX ella siempre fue súper criticada. La pobre Zully lamentablemente pagó el pato de por el fandom coreano. Porque yo tengo mi teoría, y es que ella siempre fue una mujer con los pantalones bien puestos. Ella, si le molestaba algo, lo decía. Siempre estuvo a favor de los derechos de la mujer. De hecho, ella estaba constantemente invitada en un programa, que en este momento no lo recuerdo, perdón, pero estuvo siempre hablando de por qué las mujeres teníamos que usar sostenes a ese nivel en televisión, yo vi ese en televisión coreana. Sí. ¿Por qué tenemos que dejar que nos pasen a llevar los hombres? Ella contaba abiertamente que había tenido, no sé, un ejemplo, no me acuerdo, cuatro pololos, sí, no, sí. Y que la mayoría de ellos le puso los cuernos, y decía, ¿por qué tiene que pasar esto si el amor no es así? Además, ella habló abiertamente en su última canción Goblin, que sacó en junio de este año. Ella habla abiertamente de los trastornos mentales, bipolares, depresión. Entonces, esos son temas que a la gente en Corea no le gusta escuchar. Entonces, ¿qué pasaba? Que la gente la atacaba. Y en un último live, no sé si la Jesús lo vio, ella le dice a los fans en un live en Instagram, le dice, ¿por qué me tratan así si yo soy una buena persona? Con una sonrisa en la cara que te hace llorar si tú ves esas imágenes. Es que sabéis que es desgarrador ese tipo de situaciones, porque de hecho, uno de los últimos V-Live que, hablando de otro artista, nada que ver, uno de los últimos V-Live que hizo Big Matthew, BM de Card, una fanática le escribió, eres tan feo, abiertamente ahí en el V-Live, y él como que decía, ¿por qué me atacas? Sí. Yo siento que la gente que ataca de esta manera es porque en verdad tiene muchos problemas en su vida y me ocupan a mí para poder todo escape. Exactamente, descargar sus frustraciones. Y es, yo, o sea, si tú me dices a mí, en un país que es tan mojigato, en el que socialmente se castigan tantas cosas que son tan normales para nosotros en Occidente, yo creo que lo que hace la fanaticada en general coreana es botar todas las frustraciones de todas las cosas que pueden hacer con su vida. Siento que en este último tiempo tenemos que pensar que ahora hay un fandom súper chico, de niños chicos. Estamos hablando de 10 a 15 años. Yo trabajo con niños, tengo un taller de K-pop de niñas de 10 a 16 años, son las guaguas, y pasa, y me pasa en el taller, que se discriminan por tonteras, te lo juro. Y bailaba cuando tenía esa misma edad en un grupo de pop japonés, y era como, ya, bien, arreglémoslo, solucionémoslo, veamos todo un grupo, pucha, ¿te cuesta esto? Ya, mejor en este paso te vamos a poner un poco más al costado para que no tengas problema. Aquí es auto, no, es que no te pareces, es como que no. Y, es que no, es una crisis generacional. Es como, es una crisis súper heavy. Sí. Y se está igual es mucho. Bueno, es el resultado también de toda una era de redes sociales, De digitalización. No, claro, de todo un mundo
de redes sociales en la cual la gente se está expresando, se está mostrando y están generando también una idea, un estereotipo y generando modelos de lo que ellos quisieran parecer, quisieran ser o quisieran imitar en el fondo. O sea, el hecho ya que, no sé, porque seamos un país o una región geográfica donde, no sé, no tenemos las mismas referencias físicas, claro, de lo que tienen los orientales, sí, ya te genera inmediatamente un bajón cuático, sí, sobre todo en una etapa de adolescentes que están, sí, formando su imagen. Están recién validándose ante los demás socialmente de cómo quieren verse y cómo quieren que los vean. O sea, ahí, aquí voy a ser bacán, aquí yo me parezco al oriental, si me gusta algo, me gusta demasiado, yo fui el primero que lo escuchó en, sí, antes que nacieran. ¿Cachai? Es como que son adolescentes súper exagerados. Y también habla de lo frívolo que son los medios, en el fondo. Sí. Sí. Lo que estamos mostrando nosotros como imagen hacia ellos también es una frivolidad que la reflejan como espejo. Si al final somos el reflejo de lo que nos rodea también, ¿cachai? En el fondo, si, que también yo creo, si ellos ven un mundo físicamente así, van a exigir serse ellos así y van, exacto, a exigir a los demás serlo también. Bueno, lo que más o menos contaba con lo que nos pasaba con Anaís, en el tema cuando sucedió todo este boom y hubo este stand-by con el tema de Dreamers, pasó que recibimos desde amenazas de muerte hasta mails súper comprensivos de papás, hola, mira, sabes que compré de ti, que los puedo seguir utilizando, y sin ningún problema respondía día y noche. Muchos correos, muchos DM a través de Instagram, pero te muere la cantidad de cabeza de pescado que recibes. Y era muy chistoso porque recibías de una misma niña X amenazas, los odio, muéranse, etc. Pero al otro día estaba concursando en el concurso, y si no ganaba, te volvía a escribir como, ay, ¿para qué sirve? No sé cómo que sirve. Pero igual la gente tiene como una idea como media fantasiosa de lo que es el mundo. O sea, como que lo bueno de los concursos, sobre todo. Mira, no, ahí no también. Damos oportunidad y cosas así, pero es que ¿cómo? Es que y tratamos de dar y mantener una conversación un poco cuerda, y al final hemos hablado muchas veces. Era complejo. Por un asunto de target de followers, hemos hablado muchas veces este asunto con la Susi, porque yo y la Susi tenemos un target de followers desde, yo tengo seguidoras de 10 años. Sí, es súper amplio. Hasta 70 años. O sea, yo tengo abuelitas en Instagram también, ¿cachai? Qué loco tener un niño de 10. Sí. Se supone que no debería. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Yo no voy a querer ser tu ejemplo, niña. No me sigas. Es que lo peor que entonces que me dijeron, ¡ay, yo sigo a la doctora y también a la que chica! ¡Ah, no! Igual los cremas. Pero vaya a acostarse, son las 10 de la noche y vaya a ir al colegio, chica. Lo que hemos hablado mucho con la Susi es que en ese rango etario estamos viendo un tema generacional bastante fuerte que es preocupante, que como decía acá la May, la digitalización ha llevado a la pérdida de las habilidades blandas. Sí. No se trata de que, no es como de la crisis de los centennials, que los centennials no hablan nada. Estamos en otra generación en que hablan todo sin filtro, no hay filtro, porque piensan que tienen el derecho a decir lo que se les dé la regalada gana, ¿cachai? Sin tener ningún tipo de pensamiento acerca de las consecuencias ni las repercusiones de los que ellos pueden transmitir. En el fondo, tienen que pensar más. O sea, está súper bien que una persona tenga la capacidad de decir lo que piensa, pero tienes que pensar lo que dices. Exacto. Ojo, tú sientes cosas, puedes sentir muchas cosas, pero tienes que pensar lo que vas a decir y cómo lo vas a decir, reflexionando de cómo le va a llegar. Porque un mensaje de odio a una persona puede ser terrible. Como si tú analizas y piensas cómo decir eso, si algo te molesta, si algo te parece mal, decirlo con unas palabras que sean de ayuda o de, no sé, de expresión, que no ataque a una persona ni ofenda a los demás, es la mejor forma. Y aquí parte el tema. Tú sientes una necesidad, piensas cosas, ok, está bien, dilas, pero piensa antes de decirlas y ordénalas. Ordénalas para poder expresarla además, bien sin dañar a otro. Además, piensa a quién se la estás diciendo, porque no es lo mismo decírselo a tu mamá que decírselo a una persona como la mamá o como cualquier persona que está al otro lado de las redes sociales, que no es tu familiar. Más cuando piensan que una... No, mi
hijito, piensa igual lo que le voy a decir a tu mamá. No podéis tratar mal a las mamás. Pero es que eso ya es un tema de crianza, amiga. Porque lo otro que yo veo no es tema de crianza, en verdad es complicado. O sea, es tema de crianza, pero es súper complicado echarle la culpa a los papás, porque no todos tienen el privilegio de tener papás presentes. Y no todos los papás tienen el privilegio de poder estar en casa, porque tienen que trabajar, porque estamos en una sociedad que lamentablemente que es superior a esto. Un capitalismo donde esclaviza a tantas personas que hacen sentir que somos los culpables nosotros de cómo se crían a los hijos, pero esto me cría que me obliga a ser un esclavo de otro lado y no darle tiempo a mi hijo, entonces no lo puedo criar bien, entonces después me van a decir que si este cabrón sale mal, va a decir que es culpa del papá, pero en verdad no es culpa porque yo quiero darle lo mejor, es un círculo de mierda, entonces quienes tienen el privilegio de tener a sus papás presentes y que les den valores y que puedan corregirlos, puta, aplausos, qué bendición, pero no todos tienen la bendición y por eso a mí me parece un poquito complicado y difícil y me duele un poquito, de verdad, me duele el corazón cuando alguien dice así como, no, pero es que eso es de crianza, porque obviamente pero es, que, amiga, es difícil, no es difícil lo de crianza. No, si yo sé que tú no te referís a eso, pero quise aclararlo para... Hay que tener cuidado con eso, porque yo a lo que apunto es a los chicos que sí tienen a sus papás presentes y el papá, ¿qué es lo que hace? Tome mi hijito. El celular. Eso es verdad. Eso es verdad. Vaya a entretenerse ahí, se lo tienen presente. Y de hecho hay niños que los crían para calmarlo ya con toma. El teléfono. Y la Jechu dio un... Es que... Perdón. Y la Jechu dio también un punto que yo le encuentro toda la razón. Estamos en una sociedad con una falta de empatía sumamente es que potente. No hay sororidad entre mujeres y no hay empatía ni entre hombres ni mujeres. Pero de eso se trata. De eso se trata de ir cambiándolo. Por eso aparecen personas, aparecen medios, aparecen programas donde y personas, influencers, revistas, diarios, películas, todo el show para generar esa empatía, para generar ese tipo de diferencias y para que uno se pare aquí y decir así como, amigo, eso no está bien. O sea, está bien que tú reclames cuando algo está mal, pero también ten la decencia de pensar cómo lo vas a decir sin tratar de destruir a alguien. Sí. Por ejemplo, si tienes un problema con el banco, o sea, no te puedes ir en contra de la cajera, ¿cachai? Balazo. No es culpa de la cajera. O sea, balazo y sí, agrupémonos como sociedad para reflejar esto y para criticar y para enojarnos y todo lo que quieran, porque sí estamos en una situación complicada, pero vamos a comunicarnos bien. Hay personas. Existen personas que están detrás de todo hay personas que no tienen la culpa de cómo se maneja esto o quizás no tienen la potestad de cambiar algo porque son simplemente personas que las mandan para hacer una cuestión. Pero bueno, aparte, como saliendo como de nos mandan a la potestad, con lo que el tema de Dreamers, que va todo este hilo iba del tema de Dreamers, que ahora con Anaí, de ahora que tenemos este proyecto, estamos en verdad dando demasiada energía. Lo tomaron ustedes. Sí. Le están dando brillo, amor, luz. Me encanta. Mucho, mucho amor. En verdad, chicos, yo sé que hay muchas cosas en su casa y estigmas, pero crean que estamos trabajando todos los días, un ratito, mucho ratito, para que esto en verdad funcione. Se han incluido tiendas nuevas, hemos realizado actividades, hemos realizado sorteos. Ahora, esta próxima semana, las tiendas nuevas, porque como les contábamos, debíamos cosas a regiones. Sí. Y por lo mismo ahora tenemos tienda online que están haciendo envío a regiones con envío cero, donde simplemente es tirar al carrito compra o escribirle el DM a la persona y es como, envíamelo a mi casa. ¿Qué tiendas son esas? Destroyer y tenemos Shiny CL, sí. Mira, tienen descuento. Envío gratis a todos los Dreamers. Así que pueden entrar a la tienda Destroyer y hay productos, también tienen extensión, en ejemplo, cuando tienen que pagar reservas para tal X álbum, tienen extensión de pago, hay álbumes que tienen descuento, en Shiny también tienen todos los dolls de algunos integrantes, también tienen descuento Dreamers. Oye, el tema de los dolces es un tema. Sí. El tema de los dolces, claro. Yepo también tiene todo Yepo. La parte, si ustedes compran a través del carrito de compra o también en la tienda directamente, arriba de 70,000 pesos, onda, gastarte tu dineral, te llevas un book original de casi 90 páginas más un DVD de BTS de edición limitada. Hola. Entonces, ¡aló, Yepo! ¡Aló, tío Yepo! ¡Démelo todo! También tenemos un convenio nuevo con Ama las Flores, que todos los conciertos nuevos, generalmente, esto no ha costado con el tiempo que entiendan las fans chilenas. Chiquillas, no regalen peluches, no regalen cosas grandes, porque en verdad, pocas veces...
no se las llevan. Onda, sí, a veces se las llevan, pero como en bolsas, en transporte extra o en una maleta que tenemos que ir a comprarle para que se las lleven. Sí, porque eso todo tiene un costo. Ellos vienen con su equipaje ya. Exacto. Desde Corea, exacto, con el peso exacto para no pagar de más. O sea, no se llevan los peluchitos no, que les tiran. Llevan muchas cosas. Hay cosas que simplemente el manager del artista dice las selecciones, no se amiga, es la cantidad, o sea, para el concierto de GOT7, imagina la cantidad de peluches. Bueno, pero esos peluches los ponen por lo mismo ahora donaciones? Tenemos convenio con Amalas Flores, que pueden hacer arreglos florales, y Dreamers también tienen descuento, sí. Así que si tienen una amiga que es Dreamer y viene una X artista, ustedes pueden decirle a ella que se encargue de pedir un arreglo floral exclusivo para el artista y lo puedan poner en el backstage, sí. Para que puedan, como se ve en Corea, esas como me pasillos encanta. Gigantes de flores bellos. Así mismo. Mándenme flores. Así que mándenme flores, hay, y también quiero arreglos florales. Y también arreglos florales para las fotos de Instagram, son sí, tan preciosas. Sí, podríamos sí. Hacer algún movimiento. Seven Fetus, mira, por favor. Ah, la guaguas. Junior. Y también entró una nueva tienda que es Oiso, que es un restaurante. Sí. Que está al frente de Home Plus. La chica tiene, la dueña del local tiene mucho amabilidad. Mm. Está recién entrando con comida tradicional coreana. Y se viene una actividad que vamos a estar con vamos a estar el 1 de noviembre en el gran festival coreano que se celebra todos los años. Sí. Y que en este año se celebra la 41 versión. No sé cómo se dirá. Y se sortea un auto, niño. Sí, onda. Se va a sortear un auto. Cuatrigésima. Lleven 3,000 pesos para el punto. Cuatrigésima primera. Sí. 3,000 pesos cuesta el número. El número de la rifa. Ahí vamos a estar nosotras con un stand. Sí. Con mucho juego de azar y mujerzuelas. No. No. ¿No? Vamos a estar con merchandising oficial. Oh my God. Con algunas cosas, descuentos para Dreamers. Sí. Así que ese pero día, en verdad, sí, vayan al local porque vamos a tener precios así como. Onda, llévate. De locos. De locos. ¿Qué productos van a tener? A ver, eso, péguense un spoiler con el merch. ¿Qué? Lightstick de Super Junior. Sí. ¿Ya? A precio, onda. ¿Cuánto encuentran un lightstick normal? Precio. Depende. De Super Junior. Va desde los 25 a los 40 sí. mil pesos sí. más o menos. Aprox. A mí el Army me sale 45. Sí. Bueno, vamos a tener menos peso. Menos sí. del menos. Menos de 25, ¿ya? Menos de 25. Aló, Elf, presente. Vamos, mira. Sí, Elf. Vamos, Elf. Vamos a tener unos productos exclusivos de BTS que no los van a encontrar en ninguna otra parte. Y hay un solo producto. Un solo producto de cada miembro. Sí. ¿A qué hora se van a instalar? Desde las 11 de la mañana vamos a estar en el stand. Okay. Todavía no sabemos en qué sector, pero vamos a... Ese producto viene directo de Japón. Sí. Así que no se lo pueden perder. Hello, Army. O sea, ya está vendido eso. O sea, ya está comprado. Esperamos que esperamos que todos los Dreamers que tengan sí. dudas también, que quieran pasar de hablar directamente con nosotras, onda, darnos ideas, darnos no sé, su forma de ver las cosas, ¿Y cómo se podría esto seguir ejecutando? Nosotros estamos todo oídos. Como recibimos muchas cosas malas, también recibimos muchas cosas buenas. Gente agradeciendo, oigan, gracias por seguir el proyecto, o gracias por agregar esta tienda. Cerramos el tema de agregar más tiendas porque en verdad queda 3 meses, 2 meses para que termine el año. Entonces sería muy descabellado seguir sí. como gestionando, pero tenemos un gran... varias tiendas que quieren entrar. Entonces pensamos que esto sí o sí tiene que seguir para el 2020. Excelente. Así sí. que así vamos que a dar información. Estamos aquí. Pronto. Sigan a @noixdreamers. Que vamos, Dreamers. Están ahí vamos, Dreamers. Aguantando y con una nueva administración. Con nuevo aire. Sí. Con nuevos aires y con una nueva administración que de verdad se la está moviendo, quiere encontrar cosas nuevas y esperamos que esto sea como el inicio para que después cuando vengan a la próxima entrevista estén ya con cosas más grandes, con equipos gigantes, que crezcan. Paréntesis. Actualmente solamente la gente que compró su membresía en enero, que fue en diciembre y enero, son partícipes de todos estos beneficios. Hicimos varios concursos este último tiempo y de repente me pasó, que, ganó Juanita. Hola Juanita, acabas de ganar. Hola, ¿qué es Noise Dreamers?
Okay, no participe. Yo sé que es malo decir no participe, pero si no es parte del círculo de No Extremer de su membresía, espere ahí atento hasta que abramos un. Sí, ya me acordé, a alguien le pasó así. Me dijo a mí por interno, oye, yo. Sí. Lo que sí, y hay que dejar en claro, en que claro, nosotros somos nueva administración, uh-huh, y nosotros no estamos jugando el todo por el todo. A nosotros nos gusta el K-pop también, sí, entonces sabemos, conocemos lo que quiere el fan. Uh-huh. Entonces, no queremos pedirle su perdón con palabras, sino que seguir trabajando duro, sí, darle lo que a uno como fan le gustaría hacer, uh-huh, y seguir adelante. Y lo que más nos interesa a todos es que también vengan grupos K-pop, que sí, esperamos que el 2020 bien sea del K-pop. Yo creo que salgamos de esa nube. Por favor. ¿Y J-pop? También. ¿Se los traen? Este año. Este hable, pues hable, señorita, si para eso está. Vamos, vamos. Vamos a hablar de ahora. Tíralo bien todo, tíralo vamos todo. Vamos a cerrar la cortina de K-pop, pónganme sí, cortina. Sí, chao, adiós, ya. ya, lo, con relación al J-pop. El J-pop llevamos mucho tiempo de una cortina oscura. El último relacionado con Japón fue The Gazette, que es un grupo de J-rock. Sí, sí. Gazette y fue como a medita de año, ¿no? En mayo. Sí, sí, mayo. Mayo. Y sería. Y anterior a eso fue un grupo idol, Juice Juice, que fue como en septiembre, si es que no me equivoco. Sí, fue como en septiembre. Yo tengo una mini pyme que se llama Local Fest. Es ¿ya? arroba Local Fest, si ustedes lo pueden seguir. Hacemos eventos de cultura musical japonesa. ¿Ya? De diferentes maneras. Generalmente. ¡Qué lindo! Sí, pero más que tradicional, realizamos eventos de pop japonés. Mm. Ok. Ya lo que está sonando actualmente. Pero ahora este sábado, 19. Sí. Se va a realizar en Las Condes, en el Centro Padre Hurtado, desde las 12 del día hasta las 5 de la tarde, el evento Local Wota Fest. El Wota es como el fandom. Wota Fest. Como la Wota. Wota Fest. Como el Wota Fest. Claro. deberían ponerme todo el rato el jajaja, ja, ja, me hice un chiste. Ya. el Local Wota Fest es un encuentro para aprender cosas. Ejemplo, en el K-pop existen los chan, ¿cierto? Los fan chan. Y tiene un orden por año, por integrante. Depende de la banda. ¡Wow! Y es cuando me lo explicaron, como que mi cerebro exploté. Es que mira, vaya a tener una gama de BTS que es más simple. Ya tenemos Monsta X, que todos los fan chan de todas las canciones distintas. Exacto. Bueno, en el J-pop pasa algo parecido, pero es mucho más genérico y es más fácil de explicar. Mira. Puesto que los fans, los chants van a través del ritmo de la música. ¿Ya? ¿Ya? Dependiendo del coro, la estrofa y dependiendo del ritmo, hay diferentes gritos. ¿Ya? Entonces, dentro de estos eventos, nosotros hacemos talleres y charlas con respecto a este tipo de música y cómo saber desenvolverse en un evento de J-pop. Protocolo para conciertos de J-pop. Cómo ser lo fan existe, y no morir existe, en el intento. Dios santo, es como un manual de Carreño. Porque pero a mí me ha pasado de que me parece sorprendente igual que... Y es como, ¿por qué estas niñitas no están cantando las canciones? Están gritando los nombres. Yo estaría gritando, cantando. Quiero cantar las canciones como... Y las generalmente las fans coreanas gritan los nombres todo el rato. Todo el y es como, mira, te estoy perdiendo la canción. Sí. ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué hacen esa cuestión? ¿Por qué no están cantando la canción? Y están así como, está el tema bacán. Y están cantando, gritando los nombres. No, pero es la parte donde no cantan ellos. Exacto. Ah, ok. Sí, toda la canción. Igual. No, bueno, en el viento pasa parecido, pero hay diferentes gritos. Hay diferentes gritos y cánticos y bailes. Bailan. Ya, bueno, algún día les voy a hacer un curso. Yo he aprendido mucho. Ya, entonces ustedes tienen que ir este sábado, el sábado 19, a este manual de Carreño japonés. Manual de enfrentarse a los conciertos japoneses para hacer las cosas bien. Cómo moverse, cómo bailar, cómo son las coreografías entre pausas de canción. Exacto. Y cada Wota Fest, que se hace más o menos como 4 al año, cada 2 meses se está haciendo uno, cada 3 meses. Esta versión, el de este sábado, va a ser de Showa Idols. Japón se divide en eras. ¿Ya? Sí. La era, la nueva era que empezó este año se llama Reiwa. Yeah. Y la pasada se llama Showa. Showa. Uh-huh. Entonces solamente va a ser un especial de las idols
Ajá. De esa época. ¡Ah, qué hermoso! Entonces vamos a hablar desde la época de los 60, 70 y 80. Entonces, ¡ah, Foxtrot! Y van a ir varios grupos que van a realizar solamente covers y solistas de ese estilo de música de show. Hay una súper buena. Bueno, me encanta. Es un gran panorama. Oye, voy a preguntar, ¿y va a haber demostraciones de la música, las canciones Miyazaki también? Es que hay de Ghibli. Todo. Vayan, en verdad va a haber de todo. Y también vamos a tener una charla de japonistas, que es una editorial de Ediciones Cero, que van a lanzaron un libro hace poco de todo lo que es la cultura japonesa desarrollada en Chile. ¿Qué hay, y qué se ha pescado de Japón? Y que acá se ha adoptado. Como el jardín botánico japonés. El festival de los kimonos. Es que todos tienen un jardín japonés en todos lados. Sí, exacto. Todos los países tienen su pero jardín japonés. El mejor es el de La Serena, siento. Sí. El de La Serena. Pero ¿viste cómo quedó el del cerro ahora? Vi fotos. No he ido. Está así como in situ. Hay que ir a verlo. Es que sí. Mira, yo no veo el lugares que hablan. May, ¿dónde está? Mándale saludos a Pablo y a Connie, que ellos son encargados de Ediciones Cero. Sí, Pablo y Connie. Los vi en la FIC Santiago, en el Festival Internacional de Cómics. Son tremendas personas. Tuve el placer de trabajar con ellos, así que... son un amor. Y aprovecho. Lean Saldeisha el Long, libro de Pablo Delgado. Es un librazo. Bueno, a mí también me gusta. Estoy bien inserta el tema de las editoriales, así que... bien amplio. Maravilloso, esta chiquilla. Tenemos que traerla para desentrañar un poquito más de información. Sí, ya, sí. Para finalizar... necesito que ustedes dos, que son las invitadas especiales, bueno, la Jesús también, que venga y que nos digan, que nos hagan una recomendación de alguna aplicación móvil, que no sea las redes sociales clásicas, Instagram, Facebook y no sé, una recomendación de alguna aplicación móvil, alguna página web que quieran mostrar, algún canal de YouTube o alguna serie, película que estén viendo y que les gustaría recomendar para que vean las personas que escuchan este programa. Partamos por la Anaí. Sí. Anaí, cuéntanos. No, es demasiada información. Solo puedes poner en mi cabeza que mando los papeles. No, pero hay algo que... Oye. Esto me recuerda a Cart, no sé por qué. Salió como Patricia Estrella. Ya. Bueno, es que yo paso a pegar en aplicaciones y en programas de edición. Yo soy súper rata, niña rata. Cuéntanos, sí, ¿qué programa de edición está usando? Niña rata constructiva, muy buena. Sí. qué difícil. Pero la que utilizas para el Instagram. Para editar tus historias. Sí. Uy. Uso tres aplicaciones para editar. Vea, ya. No somos nada. ¿Cuáles son las aplicaciones que utilizas para editar? Uso Pixel, que se llama Pixel. La otra es una P-I-X-L-R. Pixar. Sí. Uso también una de Adobe, pero que es para celular. ¿Ya? Yeah. ¿Cuál? La Photoshop. 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 Y la otra es... no recuerdo. ¿Y estás siempre editando fotos? Sí, estoy todo el día... cuando tengo el tiempo libre, estoy editando siempre. Y yo la miro. Lo que pasa es que yo creo que este es un buen uso del celular. No estar pegado en redes sociales solamente leyendo o haciendo comentarios de hate, sino que ser constructivo, gracias a eso. Y porque como tengo mi página, entonces es de noticias, tengo que subir noticias todo el día. Y obviamente ya me hice el tiempo y la habilidad para editar en el celular, porque muchas veces no tengo el computador. ¿Y de qué se trata Pixel? Es lo mejor. Pixel. Mi computador es mi celular también. Se puede trabajar en capas, se pueden agregar imágenes, texto. Es como una aplicación un poco más completa que las típicas aplicaciones de teléfono para editar. Lo que sí se paga. Entonces hay algunas herramientas que hay que pagar, que son súper buenas, pero hay que pagarlas. Sí. Ah, ya, pero ya, ahí está la recomendación de la Anaí, Pixel. Pixel y Photoshop. Y Photoshop, que es está gratuita para todo el mundo. Sí, sí. Lo bacán es que si ustedes, bueno, no creo que casi nadie tiene, si tienen pagado Photoshop. Si pagan el Creative Cloud de Photoshop, pueden hacer como subir cosas. Asumo que lo pagué. Nunca más. Tutorial en internet, cómo descargar gratis. Pueden hacer una sincronización de lo que están haciendo en el teléfono y pasa al computador, a la nube. Ah, yo lo hago con Canva. Así que va acá.
Pero es que no, Canva, o sea, yo sé que Canva es lindo, a la gente le gusta, pero a nivel así como de visión profesional, así más pro, Adobe, pues sí, Photoshop, así como. Sí. ¿Y usted, señorita? Señorita May. Ya, bueno, para el equipo, pero ustedes ocupan cacao, ¿cierto? Sí. ¿Cacao tal? Sí. Sí. Yo no sé. Yo soy una newbie en esto. Me gusta BTS y Blackpink, así que sería. Yo utilizo, como trabajo mucho con los japos, ocupo Line. ¿Ya? Y Line es como WhatsApp. Sí. La magia de Line es que tiene una plataforma de juegos. Okay. Y yo soy fans y asumo si gasto dinero en Zoom Zoom. Yo gasto mi dinero en Zoom Zoom. Bueno, para y me encanta y hay un especial de Halloween espectacular que me encanta. Así que dura hasta el 31 de octubre y pueden sacar 6 personajes. Así que aprovechen. Es juego de la felicidad. Gasten. Señorita María Jesús, ¿usted tiene alguna recomendación esta semana? A PM. El despertador. Bueno, recomendaciones para esta semana. Yo tengo una recomendación, pero de música. Tengo una recomendación musical, porque yo, bueno, como ustedes bien saben, la semana pasada, cuando estábamos acá con el Seba y con la Caro, les había contado que tenía un concurso para un concierto que fue el viernes, sí, de MFBTY, My Fans Are Better Than Yours, que está conformado... My Fans Are Better Than Yours. MFBTY, que estaba conformado por John Mire, por BC y Tiger JK, que son raperos y... Bueno, John Mire es cantante, es vocal line también, de R&B. Ahora caí. Yes. Ella ha participado en la mayoría de los soundtracks de los K-dramas que todos ustedes han escuchado. Y bueno, Tiger JK, BC, participante de Drunken Tiger, que es una banda de hip hop legendaria de Corea. Sí, sí. De la antigua muchos escuela. Años. Entonces ellos vinieron el viernes y debo decir que, bueno, yo estaba más culturizada en John Mire. Conozco mucho más a John Mire que a Tiger JK y a BC, pero what a concierto. Wow. Pero les digo, chiquillo, una recomendación absoluta. Vaya y escúchelo. Si usted no le gusta el K-pop, no importa, pero si le gusta el hip-hop y quiere escuchar hip-hop de calidad, de buena música, del bueno, vaya, dele click a un video. Le recomiendo ir a ver, escuche Angels, ahí tiene una buena recomendación. Timeless también es una buena recomendación. Sí. Además de que para los K-popers, si ustedes no lo saben, como participa Tiger JK ahí, él hizo una colaboración con RM. Y hoy nos dieron un dato que ese grupo es... uno de los más populares de la gente de la sociedad coreana acá en Chile, lo escuchan mucho. Sí, hecho, estaban todos en el concierto. Sí, como todos hoy día hablábamos con alguien, un coreano de Real Coreano, y él nos dijo, sí, ellos son muy populares entre la gente coreana, y no tanto a lo mejor entre los K-popers, pero sí entre la gente coreana, y por eso en el show hubo mucha comunidad. Sí, mucho. Era el momento. Muy bueno, bueno. Sí. Bueno. ¿Cuántos así salieron con marido ahí? No sé. A ser patria. No entiendo nada, pero... Oye, está lleno Corea Bu, pero impresionante. Ya. Ya, ¿quién no se ve con la patronato? Explíquenme qué está pasando. Ayuda. Aquí, por favor. ¿A quién invitan si saben cómo me pongo? ¿Qué onda? No van a invitar. Nunca lo van a ver. No, está colorada, esta mujer está colorada. No, se ruborizó. Está roja, sí, próximamente. Se acordó de algo. Ya. Oye. Ya. ¿Qué bueno, santo. Mira, yo no voy a decir nada tampoco, porque también con la Nadia estuvimos haciendo la nuestra encarta, así que ese momento épico. Bueno, como no entendemos estos chistes internos, vamos a dar por finalizado este programa. Les agradezco un montón a todos ustedes de estar presentes aquí. Muchas gracias a la Nai, a la Mai y a la Jesu por estar aquí esta vez de invitadas. Les agradezco un montón de que hayan llegado y que hayan compartido todo este momento, esta conversación de la vida. Es maravilloso que puedan estar aquí, que puedan seguir adelante y puedan avanzar y que quieran mejorar todo, porque de eso se trata, de querer ser mejor, porque si no, no tiene sentido nada en la vida. Así que les doy muchísimas gracias por venir. Espero que vengan más adelante de nuevo a contarnos más novedades, más cosas. Ojalá que
todo mejore, cambie, que ya se vaya la oscuridad de este año, que ha sido un poco oscuro para el K-pop. Mejore para el próximo año, así que, y que se vengan muchos conciertos para los que les guste y todo. Oye, así que, y fuerza a todos los Miu. Yes. Que en este momento están muy tristes. Aguante. Sí. Y bueno, eso. Y también, por favor, no hagan caso de las campañas estúpidas que hay en Twitter, porque ya ayer se hizo una campaña de bullying contra Jimin de BTS y hoy día está una campaña de bullying contra Suga. Así ¿y por que qué? Basta. Basta, fandom estúpido. Guay. No, ni siquiera, digamos, el porqué. No entiendo. No lo hagan. No entiendo. Usted no lo haga. No lo entienda. No está bien. Paremos el bullying, es estúpido. ¿Ya? Eso. Así que sigamos. El próximo semana nos vemos. Muchas gracias por estar presentes una vez más. Besitos. Chao. Nos vemos la próxima semana. Chao.